espacios en donde decíamos que unos eran buenos y que otros eran malos. Pero también obligó a muchas personas a vivir con un estigma injusto e innecesario. Y a su vez, haciendo que muchos lugares no pudieran ser visitados. San Vicente del Caguán es un territorio que desde principios del siglo XIX se hizo importante no solamente para la zona, sino para la historia, lo que hizo que muchas personas llegaran acá tras la fiebre del caucho, lo que se conoce como la colonización y lo que por supuesto le dio la posibilidad al territorio de crecer y de expandirse aún más, puesto que son justamente los colonos los que le vinieron dando de alguna manera el origen a este lugar que hoy conocemos como San Vicente. Soy Jesús Medina, de San Vicente del Caguán, y juntos somos región. Araceli. César, hola. ¿Cómo está usted? Bienvenido, muy bien. ¿Me puedo sentar aquí? Claro. Bueno, primero que todo, este vestido está muy lindo. Gracias. ¿A qué hace alusión? Bueno. Esto cuenta un poquito de pronto de nuestro pueblito San Vicente del Caguán, y tiene lo más representativo de el ganado, la fauna y la flora que tenemos. Ah, es que hay más animalitos, claro, por acá. Sí, yo solo había visto este que estaba al frente. Está rodeado de nuestras flores, mira. Yo, sin embargo, pues hace un momento tuve la oportunidad de verla bailar y quiero meterme en el detalle de la danza porque por algunos pasos lo vi como una especie de sanjuanero, por decirlo así, no sé, pero la música la sentí como mucho más alegre. Hablemos de lo que vi, cómo se llama la danza, quiénes la interpretan, porque además la vi muy coqueta, si cabe la palabra. ¿De qué se trata? Bueno, te canté un poquito. El yariseño pues nace en representación también a las personas colonizadoras de nuestro municipio. Sí. Entonces ves un poquito como de joropo, de pasillo y de bambuco por lo mismo. Ah. Entonces esto es, bueno, con mi parejo. Son chicos que hacen parte de los procesos culturales que se manejan en nuestro municipio, como la Casa de la Cultura, pues que oferta oportunidades para aprender y pues enfocarse en un arte en especial. Sí, y el yariseño, así como lo vi, sí es un poco como ese galanteo, esa relación entre el hombre y la mujer que llegaron aquí a este territorio, como representando eso. Podríamos también llamarlo como la conquista de pronto del hombre hacia la mujer y pues cómo se unen y pues hacen este baile. ¿Cuánto tiempo lleva bailando? Bueno, llevo bailando casi toda mi vida, ya 15 años en el mundo del baile. Inicié mi formación en la Casa de la Cultura de mi municipio, aquí en San Vicente del Caguán. Y pues ahora estoy estudiando artes y vivo en Florencia, que estamos a 3 horas aproximadamente de aquí. Y pues allá también hago parte de un proceso cultural del grupo Nubalet. Pero orgullosamente, ¿cuál es el gentilicio? ¿De nosotros? Sí. San Vicentuna. Orgullosamente San Vicentuna. Nacida y criada, como dicen por ahí. Qué bien. Ahora, cuando uno piensa en San Vicente, Araceli,
Y no se trata de tapar el sol con un dedo. Claro. Sí hay una situación que ha sido difícil por el tema del conflicto armado, pero yo llego y la veo bailar, veo el monumento, veo las calles y creo que a veces ha pesado más el estigma que lo que en realidad ha pasado aquí. ¿Cómo es entonces San Vicente? ¿Cómo lo ve usted más allá incluso de la danza? Ok, bueno, una mujer que nació y pues se ha estado construyendo en San Vicente del Caguán, puede decirle al mundo entero que San Vicente es totalmente diferente a como lo plantea. Claro, como lo dices, no hay que tapar el sol con un dedo, pero aquí le hemos apostado muchísimo a nuestra construcción social. Ahora podemos llamarnos, nos podemos denominar como el escenario más grande del mundo, ¿sí? Entonces creo que también es como más de oportunidades que la gente se atreva a visitar ese pueblito lleno de riquezas, de sus paisajes, de su flora, de su fauna. Y por ejemplo, también resalto mucho de la calidad humana que hay aquí. Creo que tú que nos estás visitando, pues te has llenado de la atención, de la buena atención, sí, de la gente, de la solidaridad. Entonces eso es lo que tenemos por ofrecer al mundo entero, que no somos un escenario de guerra como lo han denominado, sino que hemos trabajado pues en afianzar de pronto esos problemas en oportunidades, en por ejemplo, en la resiliencia, sí, que lo podríamos llamar así. Entonces es eso. Y lo han convertido en arte, porque por ejemplo el monumento que está aquí atrás hace referencia al volver a empezar, ¿no? Al hablar de lo fuertes que son aquí en San Vicente. Yo sé que utilizar la palabra pueblito es un tema como de cariño, pero San Vicente no es chiquito, claro, es grande. Cuando pues digo pueblito es porque lo tengo en mi corazón y digo mi pueblito, entonces siempre hago referencia porque ya como que me pertenece, siento que soy de aquí. Pero no porque sea pequeño, sino que somos muy grandes. Claro. Ahora, volvamos al yariseño. Okay. Es una danza de algún momento en especial, para de paso saber cómo es que es aquí la movida artística. Bueno, te voy a contar un poquito de la historia para que entremos en contexto. El yariseño se queda en 1970. ¿1970? Sí, señor. Ya llevamos como aproximadamente 50 años bailándolo. Entonces resulta que esto es una propuesta que hace para la comisaría del Yarí. En ese entonces nosotros íbamos a ser la capital del Caquetá, pero San Vicente. Claro que sí, o sea, somos tan grandes que íbamos a ser la capital, pero por ubicación geográfica, de pronto como estábamos de último, entonces no podría ser ser la ciudad, sino que teníamos que buscar un lugar pues que fuera más central, entonces por eso se elige Florencia. Entonces cuando están en ese proceso, pues crean Villa Mil Cordobés. Jorge Villamil Cordobés, que en paz descanse, que fue nuestro pues autor maestro en esto, él decide pues crear un himno representativo de la comisaría del Yarí, entonces nace el yariseño. Ese fue como el paso para la creación del yariseño. Sí, ahora lo escuché, ¿tiene letra o es únicamente Tenemos la melodía instrumental y también tenemos la letra. Y tiene letra. ¿Y qué dice un poquito el yariseño? Me vas a poner a cantar. Pues no sé si a cantar, pero quiero saber qué, okay, qué dice. Paraíso de la fronda y la llanura, en Colombia es la tierra del Yarí. Desde el Guayas anchuró sus bellos ríos, hasta el llano son dos planicias sin fin. Y sigue, pero pues mi voz no me colabora. Ah, bueno, no, pero gracias porque quería saber cómo lo expresaban a través de una canción. Así como tiene usted la oportunidad de bailar y de enfocar su carrera en el arte, ¿hay esa vocación artística aquí en San Vicente? ¿Hay muchos muchachos que le estén apostando a ese camino? Mira que es algo en particular y que voy a resaltar siempre de San Vicente, y es que aquí no solamente forman bailarines, por decirlo así, sino que forman personas íntegras con cualidades enormes. Un niño, por ejemplo, con el que baile Steven, es un niño que puede claramente enseñar el yariseño. Los enseñan a formar personas también, no solamente es a tener de pronto la pasión y ya bailo un momento y listo, sino que pues son niños que también llevan cierto proceso. En ocasiones los ponen a dictar talleres a ellos mismos o a dictar las clases ellos mismos. Entonces creo que
eso también es algo muy significativo en nuestra región, que se le está dando la oportunidad a los niños de formarse, de ser personas que en el mañana sean ellos quien dirijan de pronto a un San Vicente, que tal vez un director de la Casa de la Cultura sí, que se formó desde pequeñito. Entonces eso me enorgullece muchísimo. Qué bien, pues así como usted dice que no se atreve a cantar, yo me atrevo a decirle que no voy a pedirle que me enseñe a bailar, porque no sé de eso, no lo podría hacer, okay. Pero sí me alegra mucho poderla conocer, ver lo que está haciendo, ver lo que le gusta y verla hablar con ese amor y sentido de pertenencia por su pueblito. Muchas gracias por recibirme, Araceli, y qué gusto estar aquí. Gracias a ustedes por la visita a nuestro municipio, y las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera venir a enamorarse de esta tierra mágica. A 37 kilómetros del municipio de San Vicente del Caguán se encuentra la Reserva Natural El Pescador, un lugar para disfrutar de la naturaleza que de paso me permite por un momento quitarme el sombrero, pero que hoy en día se puede visitar gracias a unos cambios que ha tenido no solamente el territorio, sino quienes están al frente de él. Señor Anderson. ¿Qué más, César? ¿Cómo está usted? Bien, señor. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, oiga, usted me hizo quitarle el sombrero viniendo hacia acá. Sí. Pero, pues, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy lo quiero invitar para que viva la aventura del Cañón de Aguas Claras, que es un sendero mágico. Ajá. Estamos dentro de una reserva, ¿no? Reserva El Pescador, sí, señor. Bien, ¿y entonces qué hay que hacer? Bueno, primero que todo, este va a ser su equipo. ¿El casco? Sí, señor. Perfecto. Precisamente por eso le hicimos quitar pues el sombrero, ¿no? Sí, yo me lo quité allá en San Vicente. Y posteriormente nos vamos a dirigir al cañón de Aguas Claras. Perfecto, entonces yo lo sigo. Listo, vamos. Vámonos. Señor, casi me caigo. Nos encontramos ahora sí, como dice el dicho, a 300 metros de iniciar el cañón de Aguas Claras. Llegamos a Aguas Claras. Aguas Claras. Aguas Claras, que fue encontrado, descubierto, ¿cómo? Bueno, Aguas Claras se descubre en el año 2019. Uh-huh. En ese entonces había una persona encargada de la oficina de turismo en el municipio. Hicimos un estudio que teníamos alrededor de la Reserva del Pescador, que podíamos nosotros también ofrecer. Y se da el descubrimiento de Aguas Claras. Ya, usted bien lo dice, están muy cerca de la reserva El Pescador. El Pescador. Uh-huh. ¿Cómo fue no solamente descubrir el lugar, sino como esto ya no es, digamos, que de su propiedad? Sí. ¿Cómo ha sido también decirle a los vecinos que en sus terrenos pueden tener lugares turísticos sin saberlo? Pues de cierta manera es como mostrarles a estas personas la posibilidad que tiene de también generar un ingreso, sí, que no es solamente de la ganadería, sino también desde estas reservas. ¿Pero no será que es que aquí en San Vicente la gente no le cree al turismo? De cierta manera, esto también lleva un proceso. Sí. Y yo siento que apenas lo estamos iniciando, pero estamos en buen camino. ¿Y son nuevos, Anderson, porque los había afectado el conflicto, porque el turista local no quiere salir a veces? Porque yo sé que se pueden juntar muchos factores, sí, claro. Eso no es simplemente por uno o por otra cosa. ¿Cómo lo ve usted? Pues han ocurrido muchos procesos en el cual ya a estas alturas le permite con una confianza mayor que las personas nacionales o extranjeras visiten San Vicente del Caguán. Bien, entonces volvamos aquí a Aguas Claras. Aguas Claras, el sí, nombre es más que obvio, sí, ¿cierto? Sí, claro. Es justamente porque esto es que es transparente. Transparente, sí, señor. ¿De dónde viene el agua? Totalmente de la cordillera. Ajá, cordillera. O sea, nace aquí en la montaña, pues. Uh-huh. ¿Y va hacia dónde? ¿Dónde desemboca? Desemboca a Cajones del Río Pato. Cajones del Río Pato. Río Pato. Entonces, sí. ¿Qué? ¿Al agua? ¿Al agua? Sí, de una. Listo. Bueno. Uy, pero está fría. Thank you.
medida que hemos recorrido el cañón y que nos hemos adentrado en él, no solamente, por supuesto, nos hemos mojado y hemos disfrutado de ello, sino que hemos visto cómo cambia la vegetación, cómo cambia el ambiente, incluso cómo cambia el clima. Pero es lo bueno de venir y conocer estos lugares. No solamente nos permiten disfrutar del recorrido que estamos haciendo, sino valorar mucho más esos lugares inexplorados que tenemos en Colombia. Esta es la última entrada, ¿cómo se le dice a esto? El último estrecho del cañón como tal. El último estrecho del cañón. Aquí es donde la pared es enorme. Gigantes son gigantes. Es uno de los estrechos más tranquilos que hay para cruzar, ya que nos permite una facilidad en el piso para poder andar. Sí, esa caminada que se hace por acá, ¿quién la puede hacer? Cualquier persona, hay una condición física especial. Bueno, la movilidad sí, obviamente es compleja. Pero, ¿quién puede venir acá? Pues realmente nosotros siempre aconsejamos que lo hagan personas que tengan una capacidad física bastante buena, digámoslo así, claro. Porque de cierta manera no limitamos edades, porque hay personas que tienen una edad bastante elevada, pero lo han hecho y han salido muy bien. Sí. Precisamente vemos es que si tienen buena capacidad física lo puede hacer. ¿Más actitud que condición física? Sí, claro que ¿hasta sí. ¿Cierto punto? Sí, claro, también. Bueno, bien. Anderson, esto que tenemos acá, a ver, doy la vuelta a la cámara. Esto se llama brea. Eso es brea. Brea, pero la brea no es como un derivado del petróleo o algo así. Sí, señor, es un derivado del petróleo. Toda esa zona es muy petrolera, entonces debido a eso es que se notan estos destilamientos en la roca que se genera. O sea, ¿acá el petróleo se sale por las paredes? Sí, literalmente sí. ¿Literalmente? Literal. Entonces, todo el cañón vamos a estar viendo que hay brea por todas las formaciones rocosas. Bien. Quizás en algunos lugares la vamos a ver un poco más densa, pero todo el cañón va a tener brea. Usted me dijo, Anderson, metámonos al agua, pero yo no pensé que me fuera a meter con el agua hasta el pecho. Sí, literal, acá es una aventura total en este cañón, donde cruzamos pocetas de agua y en muchos lugares también vamos a tener agua al tobillo, pero es aventura. No, es una buena experiencia que de verdad vale la pena, pero que también me da la oportunidad de conocerlo a usted, porque pues usted no solamente nació en este lugar, sino que pues es como tal el encargado de que podamos visitarlo. Pero quiero conocerlo también un poco. Cuénteme, pues, ¿cuántos años tiene usted? ¿A qué se ha dedicado? Porque creo que usted estudió fue como para el petróleo, una cosa así. Sí, señor, pues yo soy tecnólogo en producción de petróleos. Sí, ¿y qué hace guía? Cosas del destino, la situación cuando llegué al municipio, porque estudié fue en Neiva, sí. Fui a lo de petróleos, cuando llegué a San Vicente del Caguán, las oportunidades por el lado de la petrolera no se dieron en ese momento porque estaban cerradas las petroleras. ¿Y usted termina entonces apostándole al turismo no solamente en su casa, sino en su región? Sí, claro que sí. Entonces, como que en ese momento quise ver también y aprovechar en ese momento pues lo que la naturaleza nos brindaba en el Caquetá en general, porque realmente somos muy ricos en biodiversidad en todo el Caquetá. Entonces yo dije, ¿por qué no sacar pues ese provecho a lo que tenemos? No necesariamente me tengo que ir de mi pueblo, como es San Vicente del Caguán, que tanto lo quiero, donde nací, sino que acá puedo aprovechar todo lo que tengo. San Vicente ha tenido que cargar con un estigma difícil por el conflicto armado. Pero pese a eso, ustedes los jóvenes, muchos no se fueron. Los que se fueron, muchos regresaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque uno creería que la opción fácil es salir e irse. Sí, ¿ustedes claro. por qué se quedaron o por qué regresaron?
Básicamente, pues yo lo veo como una oportunidad, de cierta manera. San Vicente del Caguán no solo es conocido pues en Colombia, sino internacionalmente. Entonces, yo lo estoy viendo como una oportunidad para lo que yo hago. ¿Y la familia qué dice? Porque pues nos recibieron sus papás, nos está acompañando su hermana. ¿Es un proyecto también de familia apostarle a un San Vicente que sea conocido por cosas buenas? Sí, claro que sí. O sea, en ese momento, cuando yo le comento inicialmente a mi mamá lo que yo quería hacer, que era algo enfocado en turismo, ella me dice: listo, Anderson, vamos entonces a hacer algo turístico y cuenta con mi apoyo. Y mira, acá estamos, ya cuatro años con este proceso ya. Y apostarle al turismo también, de pronto fue cambiar un poco la mentalidad, porque esta es una zona, de paso para contarlo, que se dedica en su gran mayoría a la ganadería. Ganadería, sí. ¿Cómo fue también el explorar un camino distinto? ¿Ha sido fácil, no tanto? No ha sido tan fácil realmente, no ha sido fácil, tampoco difícil, ¿sí? Ha sido un proceso. Uh-huh. Yo he tenido que pasar días, meses y años para apenas empezarnos a mostrar al mundo, digámoslo así, donde ya hoy en día muchas personas nos visitan, pero ya, como le comentaba, ya son 4 años también que llevamos en este proceso. Y hablando de nuevo de este recorrido, ¿quién viene? ¿El turista es local? ¿De dónde llega? Bueno, el fuerte para nosotros, para el sendero Aguas Claras, es el nacional y el extranjero. Ajá. También lo han hecho locales, pero es más para el nacional y el extranjero, que le gusta más ese tipo de aventura, que es el senderismo por dentro de un cañón, como lo estamos haciendo. Sí. Entonces eso va más como para esas personas que son apasionadas por este tema. Y antes de seguir con el recorrido, pues ya usted me decía, por ejemplo, en las paredes se ven como las muestras de que es una zona petrolera, pero ¿tienen datos? ¿Altura del cañón? ¿Cositas que me pueda compartir? Bueno, en parte podemos encontrar paredes que pueden llegar a medir casi los 100 metros de altura. 100 metros, 100 metros, son altísimas. Sí, son gigantes. También, pues, como lo podemos ver en este momento, hay unas paredes más cortas, pero el cañón tiene unas paredes muy gigantes. Uh-huh. Sí. Y este es el Aguas Claras, ¿cierto? Aguas Claras, sí. A los turistas usted les dice se van a mojar un poquito y los mete por donde me metió a mí. Literalmente todos tenemos que pasar por ahí, o sea, no hay otro acceso. No hay chance. No, no hay nada. Todos tenemos que vivir lo mismo. Desde que lleguen a Aguas Claras vamos a vivir lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Y me quedan un par de pasos? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Entonces le hacemos? Sí, hagámosle. Bien. Rezagos como este de una época dura y difícil de la zona, la llamada zona de distensión, un momento entre 1998 y 2002 cuando la guerrilla de las FARC tenía 4 municipios, 3 del Meta y 1 de Caquetá despejado. En este caso, pues por supuesto el municipio fue San Vicente del Caguán. Y esta fue una de las que llamaban camionetas torcidas, carros que eran robados en las ciudades, en los pueblos, generalmente de último modelo, y eran traídas aquí, en donde no había ningún tipo de control. Cuando se acaba la zona de distensión, este vehículo es lanzado desde la parte de arriba y olvidada en la zona. Es de noche, Anderson, pues es imposible negarlo. Estamos lavados de arriba abajo. Bueno, este ya se ha podido por lo menos medio cambiar, es lo que yo voy a hacer ahora. Pero porque el recorrido así lo exige. Es algo bueno saber, pero esto no es un plan de un par de horas. No. Es de todo el día. Sí. Es de dedicar prácticamente el día completo para hacer el sendero Aguas Claras. Pero vale la pena. Sí, claro que sí. Usted lo comprobó, ¿cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Y creo que con ustedes pude comprobar algo que venía entendiendo desde por la mañana con el encuentro que tuve temprano y que ahora lo reconfirmo con ustedes, y es que hay que venir a San Vicente, hay que conocerlo desde la cultura, pero ahora también desde el turismo, darle la oportunidad. Tenemos que visitar San Vicente. Sí, claro que sí. Indudablemente, siempre lo he dicho, San Vicente somos un territorio de paz. Somos un territorio de paz y lo estamos haciendo a través de la cultura y el turismo. Qué bien. Y eso se viene reflejando en este proceso.
que son dos pilares fundamentales, pero al final aquí hay un montón de cosas para hacer, sí, muchas claro posibilidades. Sí. Hay muchas cosas por hacer en San Vicente del Caguán. Pues Anderson, muchas gracias por el recorrido, por haberme recibido, por haber compartido con todo mi equipo la maravillosa experiencia de Aguas Claras. Sí. Y pues también por haber sido de alguna manera el guía que tuvimos durante el día de hoy. Muchas gracias de verdad y acá volveremos. César, totalmente invitados para que nos visiten en San Vicente Caguán cuando quieran volver. Muchas gracias, señor. Sí, sí.